Les damos la bienvenida a una nueva edición de La Riviera Televisión, este programa que les propone un recorrido territorial haciendo una síntesis de las principales actividades institucionales que se realizan en el sur de la provincia de Córdoba, haciendo base en la capital alterna, Río Cuarto. Auspician La Riviera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio, seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels, ¿estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos, nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. El Gobierno Nacional puso en funcionamiento el programa Registradas, destinado precisamente a beneficiar a las trabajadoras de ama de casa con una perspectiva que realmente mejora sus condiciones laborales y también, por supuesto, intenta que precisamente se beneficie la contratación de mayor mano de obra. Con la referente regional relacionada precisamente con las trabajadoras de ama de casa, estamos hablando de Viviana Pomiglio, estuvimos analizando este anuncio nacional. Viviana Pomiglio, como siempre, es un placer que nos visites aquí en los estudios de La Ribera. Tenemos que hablar de un programa nacional, en este caso denominada Registradas. Contémosles un poco a la gente de qué se trata. Bueno, el programa registrado que ha lanzado el Gobierno Nacional con una serie de medidas dentro de un programa más amplio en lo que concierne a las empleadas de casa particulares, es un beneficio que va a ayudar a los empleadores en un monto dinerario de acuerdo a los ingresos. Si tiene el mínimo imponible, depende el porcentaje de sueldo que perciba, va a percibir una ayuda del Estado entre el 30 y el 50%. Es un beneficio, y esto tienen que entender bien las empleadas, es un beneficio para el empleador, no es que las empleadas van a recibir un dinero extra. Esto lo digo porque hemos tenido muchas consultas que pensaban que iban a recibir un monto más. No, es el mismo sueldo, pero el Estado va a ayudar a sus empleadores de acuerdo al mínimo imponible que estén percibiendo y de acuerdo también a las horas que trabaja la empleada. ¿Cómo se va a hacer esto? Los empleadores, esta medida que va a entrar en vigencia desde el 4 de octubre, los empleadores entran en la página de la AFIP, descargan los datos de la empleada y a partir de allí eligen también el banco en donde van a bancarizar y donde van a percibir el salario las trabajadoras de casa de familia. Esto va a significar, digamos que, desafixiar en algo a los empleados en este pago. Ahora, ¿qué es lo que decimos de APECAF? Que desde anoche estábamos muy preocupadas en esto, es que es una medida que tiene una duración de 6 meses y no es la primera vez que se hace este tipo de medidas. Lo que nosotras necesitamos y venimos reclamando ante el Ministerio de Trabajo y siempre pedimos es que sean políticas de Estado, porque las políticas de Estado permiten avances reales y en el tema laboral tiene que haber para las empleadas de casa de familia y para todos los sectores, porque el trabajo negro en nuestro país es un tema muy, pero muy preocupante. Entonces hay que buscar el equilibrio entre lo que puede hacer el empleador y y sin que pierda los beneficios el empleado. Y en esto, siempre digo, hay que hacer las reformas equilibradas que hay que hacer y avanzar, pero que no sea una cuestión pasmosa. Por ahí me da mucha cosa y tengo que decirlo porque este es como la tercera medida de esto de blanqueo y se da en épocas medio complicadas en cuestiones electorales. En un momento se hizo una medida también en donde quienes
percibían más del mínimo imponible lo podían deducir de ganancias. De hecho, muchos así registraron a sus empleadas. Después hubo algo a nivel provincial que también para lograr la registración se tendrían que registrar. Nosotros siempre esto lo trabajamos mucho, ayudamos incluso a los empleadores a hacer el trámite para registración. Le explicamos, tenemos en la oficina hasta impreso una guía para que puedan hacerlo, porque si a nosotros nos interesa preservar la fuente de trabajo y que la empleada tenga los beneficios. Y le explicamos siempre a los empleadores que los juicios laborales ante un eventual accidente laboral para alguien que esté en negro es mucho más caro que si está blanqueado y tiene la RT, porque la RT se hace cargo, no tiene que pagar el empleador, pero aparte si tiene que estar 2 o 3 meses imposibilitada en caso de fractura, por ejemplo, la RT se hace cargo de eso y él transitoriamente puede tomar una empleada para poder pagarle. Hay un montón de cosas que habla de estos beneficios mutuos, pero fundamentalmente en esto de considerar a la trabajadora de casa de familia como una trabajadora. Yo te comentaba recién fuera de cámara que de este año trabajamos muy firmemente a nivel mundial y que nosotros aquí en la Argentina lo trabajamos con una serie de enunciados de la OIT bajo la consigna es trabajo, no es ayuda, para que se considere esto en su dimensión y que sean consideradas trabajadoras como tales. Estos primeros días de octubre las empleadas de casa de familia, por primera vez en la historia de su trabajo en la República Argentina, van a estar percibiendo la antigüedad, que es un derecho social que otros sectores del trabajo lo tienen. Van a recibir el 1% mensual sobre el pago de ese mes a partir, la ley entró en vigencia el 1 de septiembre, lo van a percibir ahora los primeros días de octubre. Y bueno, este beneficio, que salió obviamente con una política ya normativa y una lucha muy de hace años que venimos reclamándola, deja bien por sentado esta cuestión, ¿no? de que es la chica que me ayuda, no es la trabajadora, y son trabajadoras. Viviana, ¿crees que la pandemia y el hecho de quedarnos en casa puso en valor y en necesidad el trabajo de las empleadas domésticas? Sí, acá y en el mundo. Parecía que el mundo se caía si no tenía la empleada trabajando en la casa. Y no te digo cuidando, porque la tarea de cuidado de niños o de personas mayores estaba permitida. En distintas etapas, nos olvidamos muy rápido, pero atravesamos una pandemia larga donde hubo épocas que había restricciones totales y todos los trabajadores y trabajadoras estaban en su casa, a excepción del personal de salud o esencial. Aún así, estando en la casa, hacían ir a las empleadas a trabajar. Aún así, a cuidar a los niños cuando en realidad estaban en la casa y tenían que estar exceptuados. Esto pasó muy firmemente, muy fuertemente. Acá en la ciudad de Río Cuarto fue muy, muy feo en primera persona vivenciar experiencias duras y en la zona también. En la zona hubo situaciones en que empezó la pandemia, la empleada no la dejaban volver a su casa porque decía que la pandemia, ante la ignorancia de la empleada, se quedaba dentro de la casa, quería ir a su casa y no podía, que era como una cuestión de secuestro un poco más. Y acá tuvimos que ir en varias oportunidades a barrios privados en donde a las empleadas las introducían en la parte de atrás del auto o en las camionetas para que fueran a trabajar. Tuvimos que ir a los lugares a pedirle que eso no se podía hacer, que diera marcha atrás. Y en realidad evidenció
este sector del trabajo y esto que evidenció como importante para que otros trabajaran, porque para dar clases, para tener un comercio, para lo que fuera, se necesita de este trabajo. Entonces, eso ayudó a visibilizar acá, en Río Cuarto, en la Argentina, a nivel mundial, en esta cuestión de poner en valor. Con la diferencia que en otros países, este trabajo es muy bien pago, muy bien reconocido, sobre todo en el cuidado de personas, en la categoría, porque son conscientes de algo que tendríamos que ser conscientes todos y todas, que es, vos cuando dejas un niño o un anciano a alguien, tenés que pagarle muy bien, estás dejando una vida, un ser querido tuyo, para que lo cuide, para que lo alimente. Y si vos no le das esa total dimensión, corres riesgo. De hecho, eso, las malas experiencias que hay contratando para pagar menos a personas que hacen este tipo de trabajo han tenido malas consecuencias. Entonces, es considerar esto como otro sector de trabajo importante, importante para el desarrollo de otras actividades. Bien. El Gobierno Nacional, cuando hizo el lanzamiento de este programa, indicó que uno de los objetivos era la generación de empleo y bueno, los incentivos laborales. ¿Crees que esta medida, este programa, aquí en la ciudad de Río Cuarto, va a ser suficiente? No, lamentablemente no, porque esto puede llevar a que se registren algunas, pero no para que se fomente, porque en realidad estamos en un contexto muy, muy complicado, en donde tiene que haber varias modificaciones de fondo para poder generar el empleo. Por último, Viviana, en este marco y en relación a todo lo que venimos conversando, ¿cuál es la realidad de las empleadas de casas particulares en la ciudad de Río Cuarto y cuáles son desde APECAF los nuevos desafíos que enfrentan? Bueno, digamos que ha sido un sector del trabajo con muchos inconvenientes como otros, con una precarización como hablábamos recién y con un sueldo muy bajo. Es el más bajo de todos los sectores del trabajo, por supuesto debajo del mínimo del mínimo. Logramos un incremento salarial por etapas que lo terminaríamos el año que viene. En marzo, con una revisión, estamos viendo a través del Ministerio de Trabajo a ver si podemos modificar esa homologación y solicitar que se dé antes de fin de año porque se ha desfasado mucho de acuerdo a los índices inflacionarios y estamos hablando de sueldos paupérrimos. Eso sería algo que nos tiene muy preocupadas ahora y atentos a lo que pasa en el contexto nacional para lograr la reactivación, porque si se van reactivando, las empleadas van a tener más horas de trabajo, va a haber empleadores que van a poder tomarlas, que es lo que veíamos disminuido pese a lo que te decía de la vigencia en su momento del DNU, que hubo asimismo despidos o reducción. Y por el temor de las empleadas a perder su trabajo, accedían a eso. Tienen que saber, chicas, que pueden recurrir a PECAF, Galería Sobremonte, Local 70, Sobremonte 548. Estamos atendiendo martes y jueves de 15 a 18 y miércoles corrido de 11 a 14 para quienes no pueden ir en ese otro horario. Y consulten antes de tomar cualquier tipo de decisión. No van a ser despedidas, no pueden reducirle las jornadas, no pueden decidir de ustedes, sobre ustedes, así que consulten, no tengan miedo, hay que conocer los derechos y esto no se trata de enfrentarse al empleador, es llegar a acuerdos que sepan que ustedes como son responsables, ellos también tienen responsabilidades y así como hay derechos, también ustedes tienen obligaciones. En eso, con ese norte siempre trabajamos porque es una cuestión de beneficio mutuo, queremos que las relaciones sean lo más sana posible porque es una cuestión de necesidad mutua y en este contexto tan difícil hay que tratar de acordar siempre.
Córdoba comienza a vacunar sin turno a niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años que presenten comorbilidad o discapacidad. Para recibir la primera dosis, deberán presentarse con su DNI y el certificado correspondiente. En Capital, la vacunación se realizará en el comedor universitario, en el autobac del comedor y en el pabellón Argentina, mientras que en el interior continúa como habitualmente se realiza en el vacunatorio de cada localidad. La salida de la pandemia es la vacuna. Vacunate. Reducción se ilumina. Desde el inicio de la gestión, uno de los objetivos fue el recambio de las luminarias antiguas por el moderno sistema LED, ganando en ahorro de consumo y duración. Con una importante inversión, se instalaron más de 160 luminarias en la plaza, en los bulevares y en el predio del polideportivo. El objetivo es llegar al recambio de luces en todo el pueblo. Porque seguimos desarrollando una política de gestión integral y llevando desarrollo y calidad de vida a toda nuestra comunidad. Reducción, un pueblo de fe y esperanza. San Basilio sigue creciendo. Estamos pavimentando 8 cuadras de nuestra localidad con hormigón armado, con una inversión de 24 millones de pesos, realizada con recursos municipales y con cargo a los frentistas. Obras que transforman y mejoran la calidad de vida de los vecinos y la transitabilidad de nuestras arterias. Esto forma parte de un proyecto integral que tiene por objetivo, y en diferentes etapas, alcanzar un plan estratégico de pavimentación de 40 cuadras. También estamos trabajando en un plan integral de bacheo y repavimentación de nuestras calles, con una inversión aproximada de 1,5 millones de pesos. Municipalidad de San Basilio, apoyando el crecimiento.
En Clínica Regional del Sud implementamos un innovador sistema de consulta médica online. Te acercamos a la consulta con nuestros profesionales médicos desde la comodidad de tu casa. Ingresá en clinicaregionaldelsud.com y conoce más. Generamos nuevos canales para mantenernos más cerca. En tiempos difíciles, estamos con vos. Richard Ordóñez es el referente de los trabajadores docentes particulares, privados, en el sur de la provincia de Córdoba. Con él estuvimos analizando aspectos vinculados con la decisión del gobierno de la provincia de volver a la presencialidad plena en las aulas de toda la provincia y también, por supuesto, aspectos que se vinculan con el estado de la situación sanitaria de los trabajadores, como así también todo lo que se vincula con el reclamo salarial gremial que están llevando adelante. Esta es la entrevista. Richard, un placer tenerte aquí en los estudios de La Ribera. Y bueno, poder charlar y contarle a la gente la situación actual en la que se encuentran los colegios en esta primer semana de presencialidad plena en la provincia de Córdoba. Bueno, buenos días, Florencia. Un placer para mí también estar y gracias por la invitación. Hemos comenzado una semana con el anuncio de la presencialidad plena. Esto no significa que se haya aplicado plenamente, para usar el mismo término, en todas las escuelas. Estuvimos haciendo un recorrido la semana anterior al anuncio, o el lunes que comenzaba esta semana, y en las escuelas nos encontramos con distintos escenarios, ¿no? Muchas escuelas con ya la absoluta seguridad de convocar a todo el alumnado y dispuestas las instalaciones para hacerlo, y muchas escuelas que se encontraban con distintas problemáticas, principalmente la cuestión de poder cumplir con el distanciamiento. Recordemos a la teleaudiencia o a la gente que nos está escuchando que el distanciamiento actual propuesto por el gobierno y recién ahora regulado por estos días, ha llegado el memo con la resolución, es de 50 centímetros. Y bueno, hay escuelas que no lo pueden cumplir realmente a los 50 centímetros de distanciamiento. Aquí hay que recordar también algo que siempre decimos: faltan bancos en las escuelas privadas de Río Cuarto. Esto significa que hay, en cierta manera, en las escuelas que no han dispuesto lo contrario, superpoblación áulica. Entonces, bueno, para muchos ha sido difícil incluso cumplir el aforo de 90 centímetros anterior, pese a tener muchas instalaciones fuera de las propias aulas: talleres de música, auditorios, parte de los templos, patios cerrados. Bueno, todo se ha puesto a disposición en algunas de las ya gran cantidad de etapas que hemos transcurrido en la vuelta a la presencialidad o a la bimodalidad a partir de marzo a esta fecha. En estos meses hubo muchos cambios, ¿no? Y bueno, las escuelas han hecho un gran esfuerzo por adaptarse. Nosotros hemos estado acompañando a las escuelas en esto, porque al pertenecer al Consejo Provincial de Políticas Educativas y a tener a cargo un poco el contralor de la puesta en práctica de los protocolos sanitarios dentro de las escuelas, es una suerte de visitas con el ojo agudo en algunas cuestiones, ¿no? Y bueno, las escuelas realmente han trabajado muy bien. De más está decir que el personal docente se cuida mucho. La cuestión vocacional, la cuestión de que están en boca de los padres y de los niños y observados permanentemente, hacen que el comportamiento sea el correcto. Y siempre regulados por distintas normativas, resoluciones, hacen que el trabajador docente sea un trabajador acostumbrado a trabajar en determinadas condiciones, ¿no? Siempre reguladas. Así que bueno, pero claro, esto puesto en el tiempo, en el año y medio que ya llevamos de pandemia, con la bimodalidad, con una jornada laboral absolutamente explotada, porque tengamos en cuenta que tenés que trabajar en la presencialidad y después tenés un grupo para trabajar en la virtualidad fuera del horario, nunca ni el gobierno ni las patronales privadas se hicieron cargo de las horas extraordinarias que supone
que debía pagar como cualquier trabajador de cualquier empresa o de cualquier tipo de tarea que realice, debería cobrar sus horas extras. Yo no me imagino un trabajador de una empresa metalúrgica que trabaje 4 horas de más y que no piense en cobrarlas o reclamarlas, o que el patrón no se sienta en la obligación de abonarlas. Bueno, en la docencia esto es muy difícil de internalizarlo en el colectivo. El docente no se siente muchas veces un trabajador, como estos que mencionábamos recién como ejemplos, ¿no? Trabajadores de la metalúrgica, por ejemplo. Y bueno, cuesta mucho, y muchas patronales y el gobierno como patronal de la escuela pública tampoco reconoció este esfuerzo o este sobreesfuerzo que han hecho los docentes. Fueron más de 12 meses de virtualidad y esto ha presentado seguramente desafíos para los docentes, ¿no? ¿Cómo es ese nivel educativo con el cual llegaron los niños ahora al colegio? Bueno, se van a ver con las evaluaciones al final de año. Evidentemente no ha sido lo mismo. La educación es un proceso socioafectivo. La presencialidad es necesaria. Nosotros por eso la defendemos y la cuidamos tanto. Y hablamos de una presencialidad cuidada, ¿no? Entre paréntesis, dudo que estos anuncios, así de forma introspectiva y motivados por resultados electorales, realmente tengan esta condición de ser cuidados, ¿no? Depende mucho de los directivos, docentes y patronales de las escuelas cómo se aplique el protocolo para que así lo sea. Pero bueno, evidentemente, por más esfuerzo que haya, hubo una etapa de acostumbramiento de docentes, de alumnos a la virtualidad, a cómo manejarse la virtualidad, a cómo poder obtener los implementos tecnológicos para que la virtualidad sea algo que ayude y no un desafío más que termine siendo un problema, como fue la primera etapa de la virtualidad, ¿no? Pero bueno, todo eso se fue saneando, se fue zanjando, los docentes pudieron comprar sus implementos tecnológicos, hubo algunas posibilidades de financiamiento de los gobiernos, tanto nacional como provincial, para la adquisición de esos elementos, pero en ningún momento fue gratis. Hubo que invertir desde el bolsillo de los sueldos de los docentes, que vienen por siempre por debajo de la inflación, y el sueldo de una maestra de grado, que es el sueldo testigo que nosotros utilizamos para estudiar los avances del salario versus inflación, estuvieron siempre por debajo de la línea de la pobreza. Nosotros, al ser un sindicato, al representar los intereses de los docentes, el costo que evaluamos primario es el del docente, pero no podemos dejar de mirar el costo de la educación y de la calidad educativa. Y acá es una cuestión donde tenemos que estar todos involucrados, docentes, quienes representamos sus intereses y quienes hacen uso de las virtudes de los docentes, que son los equipos directivos y patronales, en que también deben involucrarse positivamente a favor de la educación y por ahí no tener una mirada tan cuantitativa o dejarse, si se quiere, llevar por las presiones sociales de volver a cualquier precio a la presencialidad. Algunas escuelas lo hacen, otras escuelas nos planteaban esta situación. Nosotros lo vamos a hacer de manera gradual hasta que se empareje, si se quiere, la cuestión de conocimientos. Otras lo veían por el lado del edificio, no tenemos hoy las comodidades para hacerlo, entonces lo vamos a hacer gradual. Digamos, la presencialidad plena ha sido un anuncio y está volviendo, pero no es una realidad taxativa. También preguntarte, Richard, acerca del sistema de vacunación. ¿Cómo ha avanzado y que sabemos que no ha sido demasiado en cuanto a esta franja etaria que abarca a los niños y a los adolescentes? Dos cosas, ¿no? Para decir, así como decimos lo negativo que ha tenido con la forma de comunicarse y de no convocar al gobierno, el tema de la vacunación se manejó bien en los docentes. Hubo respuestas a los pedidos permanentes que hacíamos de completar los esquemas de vacunación y hoy tenemos con segundas dosis prácticamente a todos los que voluntariamente decidieron vacunarse.
El tema de la vacunación en los jóvenes es otro tema por el cual quizás, como decíamos recién, se apresura la vuelta a la presencialidad plena, teniendo en cuenta que también falta poco tiempo para completar el esquema de la vacunación de los jóvenes. Y sigue siendo, sí, un peligro o un riesgo que asume el Estado provincial volver a presencialidad en estas condiciones. Y hay otra cuestión a resolver con el tema de la vacunación, es los trabajadores que decidieron no vacunarse. Los hay en todos los ámbitos, también los hay en la docencia, y bueno, es un tema, ¿no? Porque el derecho colectivo sobre el derecho individual hoy no está regulado, no está regulada la vacunación como obligatoria, y es un tema a zanjar. Nos han preguntado muchas patronales y nos han preguntado muchos docentes qué puede pasar con el tema de no dejar entrar a trabajar a los docentes si no están vacunados. Bueno, cuidado, hasta que no esté, hasta que no sea obligatoria la vacunación, si bien prima el derecho colectivo sobre el derecho individual, es un tema que está a discutirse, digamos, depende qué juez tome el caso, si llegara a la justicia, qué abogado tome el caso, si esto ocurriera, va a ser la resolución. No hay jurisprudencia al respecto, no hay legislación al respecto, entonces es como un tema, como un vacío que quedó ahí en la cuestión legal. Recién lo mencionabas y me parece importante que lo podamos retomar, y es el tema salarial. ¿Cómo se encuentra hoy la situación de los docentes en la provincia? Y bueno, estamos en el sueldo de testigo de maestro de grado, 18.000 pesos debajo de la línea de la pobreza, perdón, de la canasta básica, medido por el IPC Córdoba. Y hubo una paritaria ahora hace poquito, si mal no recuerdo fue en el mes de julio, que se cerró a fines de julio, principios de agosto ya estaba liquidada la paritaria, donde se ha logrado un incremento importante en cuanto a lo porcentual, pero que sigue dejándonos por debajo de la línea de pobreza, y en cuanto a la inflación interanual estamos perdiendo dos dígitos, 11 puntos aproximadamente en la inflación. O sea que uno también, y hay que decirlo, los docentes seguimos trabajando durante la pandemia, no nos quedamos sin trabajo, cobramos nuestro salario. Es una cuestión que por ahí uno milita en CGT también y ve otras realidades de otros sectores del trabajo que están mucho peor que nosotros. Pero en la pregunta puntual, hemos perdido poder adquisitivo en el salario, lo venimos haciendo desde hace 5 años ininterrumpidamente a esta parte. Por último, Richard, expectativas y una mirada acerca de, bueno, de lo que se viene para el 2022, porque este año ya casi está culminando. Sí, casi está culminando, y esa era otra de las razones, ¿no? Y te saco un poquito de la pregunta y digo esto. No fuimos convocados al Consejo Provincial de Políticas Educativas para tomar la decisión de volver. Los sindicatos, los representantes de los trabajadores, porque evidentemente ellos veían que si nos convocaban no se podía volver, porque justamente falta un mes y pocos días para finalizar al menos las clases, o 2 meses, pongámosle, para finalizar las clases, y parecía que no había la necesidad de volver a la presencialidad en cuanto a lo pedagógico. Y bueno, las expectativas en el año que viene están en la vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad, o bueno, como quiera que le tengamos que llamar a esto. Ojalá estas nuevas variantes no nos alcancen, ojalá no veamos más comportamientos irresponsables como los que vimos este fin de semana de parte de la sociedad toda, ¿no? Porque esos chicos tienen padres y tienen docentes y están controlados y visados por autoridades que están en la función pública. Entonces parece que la responsabilidad es social, no solo de los niños o de los jóvenes que estuvieron ahí. Y bueno, y es recuperar con trabajo, otra vez poniendo un poco más de lo que hay que poner de parte de los docentes en las aulas para poder recuperar. Y la pandemia nos atravesó a todos, nos obligó a reinventarnos a todos. Entonces, no solo la educación ha perdido en pandemia, era una cuestión ya más general de ver cómo nos reinventamos y cómo podemos salir adelante. Las expectativas son que podamos volver a tener una vida normal y que en eso después seguramente le vamos a encontrar la forma de recuperar el tiempo perdido.
La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo de los jóvenes del 18. Hoy reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apágalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Bulnes crece con su gente. Estamos pavimentando 11.700 metros cuadrados y realizando una obra de cordón cuneta y badenes de 8.840 metros cuadrados. Ambas obras, financiadas a través del Programa Nacional y Federal de Obras Públicas, Argentina Hace Uno, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con una inversión total de 69 millones de pesos. Esto nos permitió generar más de 40 puestos de trabajo directos, lo que representa una inversión histórica en materia de obras públicas por parte del Gobierno Nacional en Bulnes. Gestionamos y trabajamos con un concepto de inclusión que nos iguale. Crecemos como una sociedad integrada. Municipalidad de Bulnes, trabajando para el desarrollo de la comunidad. Más luces LED para toda la ciudad. Estamos instalando 2.500 nuevas luminarias. De esta manera, la ciudad superará el 90% de su parque lumínico con nueva tecnología LED. Más ahorro, más seguridad y más cuidado del ambiente. La ciudad nos une. Gobierno de Río Cuarto. Salud y Gestión tiene como foco principal la autogestión de instituciones públicas como hospitales municipales, centros de salud, dispensarios, proporcionando como herramienta una plataforma online de gestión de salud pública, sin costos de instalación ni canon fijo mensual. Nuestra propuesta refiere al recupero de prestaciones médicas brindadas por su centro de salud, sumando tecnología como historia clínica digital portable, mapa de salud, control de stock de farmacia, seguimiento de internaciones, manejo de turnos, estadísticas de salud y sistematización de proceso de facturación. La novedad es que incorporamos una tarjeta de identificación ciudadana para mejorar y simplificar la atención del paciente. Nuestro sistema nos permite mantener informada a la comunidad a través de WhatsApp y SMS de lo que el municipio necesite comunicar. Actualmente, más de 25 municipios y comunas nos han elegido por la accesibilidad y beneficios, obteniendo como resultado mejoras en su recaudación y atención sanitaria.
Con Milagros Obregón estuvimos analizando la puesta en funcionamiento del programa Más Vida Digna que anunció hace poco tiempo el gobierno de la provincia de Córdoba. Sobre este tema, también sobre el panorama electoral y cómo se está planteando esta llegada a los comicios de noviembre, son los temas de referencia en esta entrevista. Bueno, Milagros, estamos aquí para poder dialogar acerca de este nuevo proyecto que han presentado y que han lanzado recientemente y que nos comentes un poco sobre lo que se trata y cómo se va a implementar en la ciudad. Bueno, Vida Digna es un programa provincial, ya hace mucho tiempo que se viene ejecutando en nuestra ciudad, pero en esta edición 2021 tiene algunas diferencias y para eso, desde este Consejo Deliberante, le dimos la aprobación al convenio que se firma entre el Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar del Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Río Cuarto. Esto implica la provincia va a poner los fondos para que este programa se pueda ejecutar en la ciudad. Es un convenio por 16 millones de pesos. Y las líneas de vida digna siempre fueron para ampliación de una vivienda en caso de hacinamiento de la familia o la construcción de un baño. Y en este sentido nos parecía importante recalcar que así como la diferencia y la gestión operativa del programa la va a tener el municipio, se incorporó también la posibilidad de hacer refacciones a un hogar o de hacer las conexiones domiciliarias. Y en ese sentido la ciudad tiene todavía muchas familias a las que les está costando acceder a los servicios esenciales. Estamos hablando del agua, de las cloacas, del gas. Y para eso convocamos en la Comisión de Salud y Desarrollo Social al subsecretario de Hábitat, que va a ser quien tenga a su cargo la gestión de este programa desde el municipio. Y ellos nos contaban que, bueno, habían estado trabajando en algunos sectores específicos y se habían dado cuenta que era importante convocar a la ciudadanía que tuvieran esta herramienta para poder hacer las conexiones domiciliarias de aquellos servicios que, por suerte, hoy ya tenemos la posibilidad de conectar. ¿Y cómo va a ser este programa en cuanto a acceder, ¿no? ¿Las personas tienen que contar con algún requisito o a través de qué medio pueden solicitarlo? Bueno, la primera instancia es la familia que requiera de este monto, son dos líneas de monto, 40 mil pesos en 50 cuotas de 800 pesos o 80 mil pesos en 50 cuotas de 1.600 pesos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Ambas líneas, de acuerdo a la necesidad de la familia que se tiene que postular para este programa, implica un análisis socioeconómico y de su situación. Ese análisis comprende el informe de un trabajador social. La trabajadora social o el trabajador social van a decir si esta familia está en condiciones de devolver ese monto en su totalidad al 50% o por su situación real actual no puede devolver nada pero necesita de poder acceder al programa. Esa evaluación se hace en base a documentación. Las familias que se quieran postular se pueden acercar a la Subsecretaría de Hábitat. Allí está el equipo para esperarlos a partir, supongo, ya de la semana que viene, porque esto ya fue lanzado también para Córdoba, fue enviado el convenio, así que sí creo que nos vamos a acompañar en esto. La semana que viene ya van a poder estar los chicos trabajando con aquellas necesidades, y es muy importante que la familia sepa que si se quiere postular para esto, tiene que tener alguna documentación que respalde la propiedad de esa vivienda. Y de esto estamos hablando de la escritura en sí, de un boleto de compraventa de no más de 10 años, porque los 10 años se vencen y que tiene que estar certificado, o del título de poseedores, ¿sí? En el caso de que una familia muy amplia, la propiedad la tenga un jefe de familia y sean sus hijos o sus nietos los que quieran construir un baño, una habitación más en esa propiedad, se va a pedir la certificación de que el dueño de esa propiedad permite que se construya ahí. Toda esa documentación la van a encontrar y los requisitos los van a encontrar ahí en la Subsecretaría de Hábitat
que los van a saber guiar a partir de la semana que viene para que puedan postularse. Esto resaltar que es una gran propuesta, ¿no?, para comenzar o para dar también soluciones a las problemáticas habitacionales que atraviesa la ciudad, ¿no? Claramente este programa anteriormente se llevaba desde nuestro centro cívico y la verdad que cuando uno acerca herramientas, digo, en el caso personal me ha tocado trabajar con este programa de cerca, y la cantidad de soluciones habitacionales que puede resolver un aporte con un análisis real de lo que está pasando esa familia es increíble. Lo mismo que el programa de escrituración, digo, es devolver y dar real propiedad de su vivienda a una familia. Son situaciones que no se visualizan, salvo cuando las tenés cerca. Y en el caso de un recurso como los servicios públicos, digo, el agua, las cloacas, el gas, es sumamente importante que podamos acercar una herramienta para que las familias puedan desarrollar sus casas en plena seguridad. Por último, Milagros, un breve análisis acerca de, bueno, de cara a las elecciones del próximo 14 de noviembre. Bueno, nosotros como espacio, yo soy parte de Hacemos por Córdoba, somos una fuerza provincial que la ciudadanía respalda y fortalece con cada acto electoral. Y en este sentido me parece que la función de senadores y diputados, que son las de representar a la ciudadanía, en el caso de la Cámara de Diputados, y a las provincias, en el caso de los senadores, me parece que nuestros postulantes son las mejores. Ellas tienen la capacidad y tienen la convicción de defender a cada cordobés y cada cordobesa en ese espacio. Las cuestiones y las temáticas que se tratan tanto en senadores como en diputados implican una clara referencia con la población de la provincia donde vienen. Y en ese sentido estamos todos trabajando porque sabemos que Córdoba valora y defiende lo que hace, defiende su producción, defiende el agroindustrial, que es lo que nos alimenta y nos da desarrollo a la mayoría de la provincia. Cada espacio, cada producción, cada cordobés y cada cordobesa que vive aquí sabe que quienes realmente van allí tienen que estar a la altura de las circunstancias de poder defender y poder hablar en nombre de cada cordobés y cada cordobesa. De esta manera llegamos al final de una nueva propuesta periodística de La Ribera Televisión. Te invitamos a que nos sigas a través de las plataformas digitales, la página web, lariberaweb.com, nuestro canal al que te podés suscribir en YouTube, La Ribera Televisión. Hasta dentro de 7 días, muchísimas gracias.